No, no tenemos novedades aún, no se ha acercado ninguna autoridad a comunicarnos nada. Por lo pronto hay 17 compañeros despedidos, entendemos que van a continuar los despidos. Esta oficina se encuentra inoperativa, ya que son 4 compañeros delegados los que los únicos que no se han despedido. Claro, no lo despidieron porque tienen fueros gremiales. Exactamente, los demás sí, todos despedidos. No, igual hay que tener en cuenta que también despidieron delegados de otras oficinas. No, y no queda claro, exactamente, y no queda claro porque anunció el presidente que va a haber 70.000 despidos más, así que no sabemos qué va a pasar con nuestra situación tampoco. No están ardiendo la gente, los vecinos se acercan igual. Sí, los vecinos se acercan, nosotros hicimos un reclamo porque esto está inoperativo, ya que no hay personal para trabajar, para atender esos 300 trámites que vienen por día, ¿sí? Avisamos esto a la red, que cancelen estos turnos y que avisen a la población de que está inoperativa la oficina, pero hicimos el reclamo, pero evidentemente no se logró. La gente sigue viniendo. Te pregunto esto porque a nosotros nos llegan preguntas continuamente. Sí. ¿Está funcionando la oficina de Cuartel Quinto? Es lo que nos preguntan cotidianamente, te diría. Sí. No está funcionando por este motivo. No tenemos ingreso al sistema. El viernes 22 del 3, cuando estábamos trabajando, empezaron a funcionar mal los aplicativos con los que trabajamos y nos enteramos que a una compañera le llegó el telegrama de despido, por lo que fueron de ahí a la semana siguiente, fueron llegando todos los telegramas. ¿Los telegramas llegaron todos? Porque en aquel momento, en el primer momento que hicimos nota, no habían llegado los telegramas. Había una desprolijidad, claramente algunos no habían llegado, pero ahora sí, llegaron todos los telegramas. Sí, tal desprolijo que te enterás o suponés o caes en la angustia de no poder ingresar al sistema sin saber cuál era tu situación. Tal cual, no hubo un previo aviso. Hay que aclarar que todos los contratos vencían el 31 del 12 de 2024, por lo cual no se respetó eso, evidentemente. Y aparte, teniendo en cuenta que esta oficina, corregime si me equivoco, fue inaugurada en febrero del año pasado. Sí, exactamente. Hasta ahora se atendió más o menos 80.000 trámites, 80.000 personas. Calculamos eso más o menos. ¿Cómo navegan la angustia? Porque digo, quedarse sin laburo en una situación, en un contexto económico como el que estamos, y laboral claramente, debe ser muy difícil. Es muy difícil, es muy angustiante, pero nosotros estamos acá para apoyarnos unos a los otros. Entendemos que la lucha es entre todos, que nadie se salva solo en este contexto, que tenemos que estar todos unidos luchando, incluso con los vecinos. Por eso las propuestas que hacemos acá, si bien estamos en la asamblea permanente, estamos acá avisando, visibilizando lo que está pasando, no solamente acá, sino en todos los organismos del Estado, que están estos despidos masivos. Bueno, y esta desmantelación del Estado nacional directamente. La oficina de la llave de la oficina, ¿quién la tiene? La tenemos los delegados. ¿Hay seguridad? Porque generalmente había un policía federal. Adentro sí. Sí, adentro sí. Es decir, y el alquiler, según tengo entendido, estaba alquilado durante todo el año. Sí, nosotros tenemos la misma información. Es decir, eso no sabemos. A lo que apunto es: tenés seguridad, tenés la oficina alquilada como un elefante blanco. Exacto, sí, hoy sí, no sabemos qué va a pasar. Apuntamos a esto, aparte de la reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos sin causa, apuntamos a que no cierre la oficina porque entendemos la necesidad y la lucha que hubo para que esta oficina esté funcionando hoy, y entendemos que los vecinos son muchos. También está desbordada la atención tanto en Moreno como en José Cepaz, en Trujuy. Por eso se logró esta oficina que atiende, como te digo, más o menos 300 trámites por día. Sabemos, entendemos que también la gente se va a tener que tomar, como tomaba antes, un colectivo, dos colectivos para ir a Moreno, a José Cepaz, hacer 12 kilómetros, que es la distancia que hay de acá a José Cepaz, tanto para Moreno, o a Trujuy, 16 kilómetros. Entendemos que también está recargo el colectivo, el boleto. Por último, Tontena, ¿van a seguir el plan de lucha? Sí, obviamente, sí. Sí. Hasta que haya una respuesta. Esto mismo, como digo, está pasando en todos los organismos y bueno, hay que unirse. Mañana hay un paro nacional que convoca a todos los empleados despedidos de ANSES, también la gente que se quiera sumar. Esto se va a hacer en Avenida Córdoba,
mañana a las 2 de la tarde.